el grado de profundidad de esta transformación. Y les doy otro dato. No, incluso con estas decisiones desesperadas, estos momentos, estas declaraciones de estado de guerra, todavía no se han dado cuenta de la profundidad de la transformación. O sea, ya la ven más que los comentócratas de izquierda, eso sí. Pero ni viendo lo que hay, que ya los asusta y les dice, si perdemos 2024, perdemos al país, ¿eh? Incluso así no se han dado cuenta todavía, y ni nosotros lo hemos visto todavía. El verdadero fruto de lo que se sembró con López Obrador en el país no lo dimensionan ni propios ni extraños, ni tibios, ni fríos, ni calientes. Pero al menos es un paso. Qué vergüenza que mejor estos delincuentes ya se hayan dado cuenta de eso y que la comentocracia de izquierda ande extraviada. Es una vergüenza. Para mí eso es una vergüenza. Cuando además presumen de una superioridad intelectual, y que mejor los delincuentes ya se hayan dado cuenta, los de cuello blanco, los del crimen organizado, los delincuentes de la política, los delincuentes de cuello blanco, los empresarios, los potentados, ya se hayan dado cuenta que hay una transformación que va a ser irreversible si en 2024 pierden. Ellos ya se dieron cuenta. Pero incluso dándose cuenta de esto, no han visto todo el resplandor de la fundación de esta patria nueva. Todavía no la hemos visto. Me incluyo y los incluyo, queridas resentidas y resentidos. Por eso no subestimemos. Está bien que nos riamos. Hay muchos programas en donde los comentaristas se van burlando de la oposición, la ridiculizan. Lo peor que podemos hacer en estos momentos es pensar que la mejor venganza o que la mejor postura de todos los que militamos en la transformación es burlarnos y ridiculizar a la oposición y al régimen salinista neoliberal. Eso es lo peor que podemos hacer. No subestimemos a este grupo. Acuérdense que este grupo es el causante del genocidio más grande de nuestro país. Ni siquiera en la colonia ni en los años sometidos a España tuvimos tantas muertes y tuvimos tanto dolor como con este periodo de este régimen salinista neoliberal. Yo vuelvo a proponer y vuelvo a decir que se haga un estudio sociológico forense de cuántas personas murieron por la política económica del régimen salinista neoliberal. Las víctimas directas e indirectas de este régimen. Por eso no podemos subestimar. No, si lo fácil es decir, están locos, son unos ridículos. Yo no digo que nos amarguemos y no digo que no nos riamos. Yo también me río mucho de las cosas que dicen. No, acaba de decir algo de lo de Donald Trump. Para López Obrador, nuestros migrantes son héroes. Para esta señora solamente lavan los baños. Y a ver, claro que hay personas que a eso se dedican, a hacer limpieza, pero la forma tan despectiva, tan clasista, tan ignorante de esta señora hace que se muestren de cuerpo completo. Por supuesto, nos podemos burlar, nos podemos pitorrear de muchas de las cosas que dicen, pero al grado de subestimarlos completamente, de que están en un nivel ridiculizado y no en un nivel de peligrosidad que son, nada más y nada menos, el grado de peligrosidad los podemos contar en cifras de los muertos, de la pobreza, de la desigualdad. Creo que al menos se merecen que no los subestimemos. Vamos a seguir. Dice Irlanda Chimal, ya la saludé. ¿Quién más? Charlie García, se me hizo tarde. Saludos. Ah, no te preocupes, Charlie, a mí también a veces se me hace tarde, pero aquí estamos. ¿Y quién más? Vilma Gladys, bueno, se están saludando entre ustedes. ¿Quién más? Chapitas Junior, Germán Cabrera, me gustan tus análisis, pero no me gusta el título del programa. Resentidos es un contexto de algo no superado emocionalmente. El título del programa, claro. Ah, ya expliqué cómo, por qué es Resentidos, querido Germán. Pues yo creo que no tendríamos que superarlo emocionalmente lo que pasó, ¿eh? Si vamos al debate de por qué se llama Resentidos el programa, me parece que es parte de la memoria histórica, del no olvidar. Miren, la desgracia que tiene Argentina.